Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Toca estreno, nuevo estreno en el canal. Bueno, un juego que salió hará cosa de poco más de un año en PS4, ya sabéis, One y PC, y que recientemente, hace un par de meses, ha tenido una actualización a las nuevas consolas, a las consolas de nueva generación. Este Made of Scare es un survival horror en primera persona, un ambiente muy victoriano, con una ambientación muy buena y que espero que os guste a todos, ¿vale? Nuevo survival que traigo al canal después de un tiempo en el que, bueno, me ha pasado un poco de todo, estaba a tope en el trabajo también, y ahora ya que estoy de vacaciones puedo empezar a traeros cositas al canal, ¿vale? Hasta que me vaya a vacaciones, por lo menos, hasta que, bueno, mientras permanezca en Madrid, me refiero. Vamos a hacer unos ajustes rápidos. Ah, bueno, sí, contaros una cosilla. En opciones gráficas, ahí lo veis, ahí, espérate, tenemos el modo de gráficos, rendimiento, o tenemos también fidelidad. Bueno, fidelidad, el juego va a 4K de resolución y 30 fotogramas. En el rendimiento me parece que iba un poquito por encima de 1080 y 60 imágenes. Vamos a dejarlo en rendimiento. Vosotros lo veréis a 1080 y 60, que es como yo capturo, ¿vale? Bueno, lo dejamos así. Creo que las opciones de mando ya las he mirado antes, no hace falta. Español, está todo. He dejado la vibración de momento y el sonido también. Bueno, luego sí hay que hacer algún pequeño ajuste. Un survival horror que tiene una historia bastante peculiar, pero que no voy a contaros nada, prefiero que lo veáis, ¿vale? Así que vamos a empezar nueva partida. Dice, normal para jugadores que prefieren una experiencia de terror equilibrada, pero que suponga un reto. Opción recomendada. Bueno, pues como es la opción recomendada, empezamos. Dearest Thomas, these are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love. Yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Stop, Scare Island. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love. Always, Elizabeth. Bueno, pues como veis, ya tenemos el control de nuestro personaje, Thomas Evans. Vale, una partitura hemos encontrado aquí. ¿Qué será esto? Vamos a rotar. A ver. Pues una partitura, ¿vale? Es posible que sea algún tipo de coleccionable o algo así. Vale. Nos ponemos en marcha. Ya sabéis, tenemos que llegar hasta el Hotel Scare. Allí nuestra amada Elizabeth está encerrada por lo que ha dicho que era una especie de oscuridad. Bueno, veamos, a ver. Estamos en un tren de época. Algo así parecido al Orient Express o algo así. Bueno, un montón de equipajes. Por aquí no puedo pasar, así que sigamos. Mira, triángulo inventario. Tenemos el medallón de música y la partitura que hemos cogido, ¿vale? Como veis arriba, tenemos varios iconos. Tenemos el maletín, que es el objeto, los objetos del inventario. Mapas y notas y fonógrafos, ¿vale? Ya lo iremos viendo todo según vayamos consiguiendo más objetos. Os iré comentando un poquito más. A ver, está el mando vibrándome. Y es que este mando tiene... Este juego tiene, con la actualización que le ha puesto a PS5, estamos jugando la versión de PS5, chicos.
¿Vale? Ahí lo veis, es versión de PS5, nada de tonterías. La versión de PS5 han añadido compatibilidad con la vibración háptica esta y todo el rollo que trae el mando de DualSense de PS5. Vale, por aquí no veo nada. Vale, la vía del tren, un vagón, otro, y no se ve ni la locomotora. Aunque se oye por ahí de fondo. Vale, pues por aquí poca leche, ¿no? A ver, sí. Gran reapertura, Hotel Esquer, actuación especial de Elizabeth Williams. Anda, la nueva doncella de Esquer. Recordemos que el título del juego es Maid of Esquer, que es doncella de Esquer. Vale, no me ha dado tiempo a leer el resto. Hija de la afamada cantante Prudence Williams. Disfrute de la reconfortante paz y de las aguas del balneario de Esquer Point. 30 de octubre de 1897. Bueno, pues ya sabéis la fecha en la que se desarrolla el juego. Vale, pues por aquí no veo nada más. La isla de Esquer. Vale, a ver, podemos abrir esta puerta en la garita. Si hay objetos aquí o algo. A ver, puedo cerrar. No hay nada, ¿no? Curioso. Vale, a ver, ¿de dónde salimos? Por aquí. Por ahí no podemos avanzar. Pues imagino que será por allí. No, los paisajes están muy chulos, ¿eh? El juego luce bastante bien, ¿eh? L correr. A ver, aquí tenemos el típico cartelito. Hotel Esquer y Esquer Point. A ver, otro cartelito de estos, es el mismo. Sí. O sea que lo están anunciando a bombo y platillo, ¿eh? Vale, a ver. Vaya, no puedo abrir. Cuidado con el perro. Pero no veo perro por ningún lado. Bueno, por aquí. A ver, he visto antes un caminito. Y no veo nada con lo que interactuar. A ver, ¿esto es una puerta o qué es esto? Vale, a ver. Calon, no sé, Calon Lan pone o algo así. Un piano. Ah, podemos tocar. No sé si necesitaremos aquí algún tipo de partitura. Tenemos una partitura en inventario, a ver. Ah, no me deja. No me deja trastearla. Bueno. A ver, el fonógrafo, ¿no? Guardando, vale, para guardar la partida. Ah, mira, nos dice algo también. That we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work which... Mother? Mother? Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, Mother. Bueno, pues nos ha contado algo, pero no sé muy bien para qué vale eso. Venga, continuamos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un libro, unos prismáticos, parecen. Una caja que no se puede tocar. Y aquí. Partituras en blanco. No hay nada más, ¿no? ¿Tengo mapa? No. Vale. Bueno, el paisaje está chulísimo, ¿eh? Bueno, por ahora no veo otro camino, así que sigamos adelante. ¿Qué es eso? Parece como una especie de esfera de energía o algo así, ¿no? Ah, mira, hay un perro.
Mira, se lo queda mirando el perro. Se va. Qué curioso, no sé muy bien qué era eso. Una especie de esfera de energía, ¿no? ¿No puedo pasar la valla? Sí. A ver. Ahí. Está bien, medio, pero... Mira, dos barcas. Vine yo por allí. Bueno, pues... Tenemos que seguir. No parece que haya nada por aquí. Venga. Debemos estar como en los exteriores del hotel, ¿no? Camino que lleva desde la estación al hotel, vamos. A ver. Una mansión. Ah, no, el hotel, mira. Es que el hotel. Vale, vamos a ver. Esto será el mismo cartel que hemos visto hasta ahora. Lo están anunciando, por lo que veo, a bombo y platillo, ¿eh? A ver. Puerta cerrada y no se puede pasar de una manera. No sé si es el sitio por donde vinimos, no creo. Porque no tiene el cartel de cuidado con el perro. No, otra puerta. Y sigo sin mapa. Vale. A ver. Carromato ahí, medio destrozado. Vamos a mirar por aquí primero, a ver si hay algo. Es un subhorror muy clásico este medio scare, ¿eh? Según me está contando. Lo estoy jugando y lo estoy trayendo al canal porque me lo han recomendado, ¿eh? A ver. Vale, ahí puedo entrar. Gran reapertura. Vale. Ahora le echamos un vistazo. A ver el carruaje este. No, no puedo hacer nada. No me deja pasar, pero ahí hay una ventana y parece estar abierta, ¿no? A ver, ¿puedo rodearlo por aquí? No, no me deja pasar. Y por ahí tampoco, ¿no? Bueno, pues... Como esto está cerrado, pues por aquí. ¿Esto qué es? Closet open. A ver... Abierto. Algo hemos tocado, algo hemos abierto. Ahora miro a ver si es la puerta principal o qué es. Vale, por aquí no veo nada. Venga. ¡Ey! No te atasques, Tomás. Efectivamente, eso abre las puertas del hotel. Bueno, tiene un aspecto bastante tétrico ahí entre la niebla, ¿eh? Bueno, parece neblina, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando hace mucho calor que se levanta como una especie de niebla. Calima, ¿no? Era calima. Por ahora, poco con lo que interactuar. Imagino que la chicha estará aquí dentro, ¿no? Objetivo actualizado. Vale. ¿Cómo cruje esto aquí? No os podéis imaginar lo que está vibrando el mando, ¿eh, chicos? ¿Eh? ¿Ese ruido? ¿Pero qué es esto? Mapa. ¡Ajá! Planta baja. Objetivo principal, contesta al teléfono. Allí. El teléfono. Vamos a ver. Ah, mira, los diálogos puedes... Soy Tomás. ¿Eres tú, Elizabeth? Thomas, my Thomas, you do not know how wonderful it is to hear your voice. Vale. ¿Dónde estás? I'm safe upstairs, but I cannot leave the aquí attic. Arriba. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. El ático. Escondiéndose de los otros. ¿De quién te tienes que esconder, Elizabeth? My father and uncle, the staff. They have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. Hechizados por la oscuridad. ¿Qué ha pasado? I do not have the words or heart to voice it.
It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Este lugar ya no es seguro. Tu carta decía... I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. Cilindro de latón. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. You need to find them and bring them to me. Encontrar los cilindros y llevárselos a Elizabeth. A ver si no le dice algo más. You must find all of the brass cylinders. We have to complete the song. Vale. Encontrar cilindros de latón y llevárselos. ¿Puedo agacharme? Sí. Por ahí parece que se puede pasar, pero ahora mismo no me deja. Vale, esto es la recepción del hotel, ¿no? A ver, ¿qué es eso? Prudence Williams, 1852 a 1894. La doncella de Esquer, que tu canción viva eternamente. Ha dicho Elizabeth, nos ha dicho por el teléfono, que todos sus familiares estaban como hechizados. Ah, mira. Este sí se abre. Vale, bueno. Antes de trastear, a ver qué es esto. Aquí ya veo más cosas. Nota de Isaac sobre la gran reapertura. Ensayo general de la gran reapertura, 22 de octubre de 1897. Vale. Comprobar el sonido, preparar el gran armonio. Cuaderno. Ah, mira, ya tenemos acceso aquí. Mapa. El inventario, vale, bueno, muy sencillo, nota, fonógrafos, vale, el mapa y el inventario, vale, sigamos mirando, a ver, esto tiene muy buena ambientación, a ver, lógicamente aquí no hay ni el tato, ha dicho que el personal del hotel y su familia estaban como hechizados, el mismo cartel que hemos visto, ¿no? Sí, vale. A ver, puerta, ¿se puede abrir? Vaya, cerrada. ¿Y esto qué es? Suena una melodía ahí. Bueno. Vale, bueno, ahí estamos nosotros. Vale. Ah, mira, nos pone candados aquí, con lo cual esto de momento no podemos ni abrirlo. Vale. Ahí. Ala este. Abre. Vale. Ahí tenemos acceso a la ala este. Y también puedo... me deja atrás la trampilla. Pero antes de meternos la trampilla, voy a mirar por aquí. Ah, esto debe ser el gran armonio, eso que es una especie de órgano, ¿no? Y los huecos para meter lo que creo que son los cilindros. O sea, son cuatro, ¿no? Aquí no hay nada. Y aquí tampoco, vaya. Pues tengo... Vamos por la trampilla, primero. Yo creo que lo he explorado todo. Aquí creo que no me he dejado nada. Se va a caer la lámpara en cualquier momento, macho. Mira, más unos cuadros, ¿eh? Mira. La reina Victoria. Dragón galés. El hotel. Bulldog inglés. Vale, pues venga. Creo que no me he dejado nada por explorar. A ver dónde nos lleva esto. Esto es la recepción, ¿no? Anda, mira.
Hotel Esquer, piso principal. Teatro. Ah, me lo marca, vale. La cocina. Ah, hace sonar una campanilla en la habitación. El gran vestíbulo. Sala de espera. La oficina del manager, del gerente, vamos. Y el campanario. No sé para qué vale esas campanillas, no sé. Bueno, sigamos mirando, a ver. Una familia. Mira, esa debe ser la madre de Elizabeth. Aquí no hay nada. No, aquí no hay nada. Vale. A ver. Ah, mira, si volvemos a salir al mismo sitio. Vale. Tengo aquí. Sí, tengo una puerta, dos puertas. A ver, vamos a mirar esta. Y esto es... ¿Qué es esto? ¿Unos baños? Sí. No me vendría nada mal un poquito de luz, ¿eh? Una linternita o algo así. Vale, pues no hay nada ahí. Aquí hace falta una llave. Con un pulpo. Vale. Bueno, lo que parece ser un pulpo. A ver. Ajá, vale. Conectado. Bueno, pues creo que es por aquí. A ver esta puerta. Mira, tenemos un fonógrafo ahí para guardar partida. ¿Y esto verde? Es una especie de lámpara con un humo verde, ¿no? Es una habitación de guardado de estas, de que estás a salvo, como en la saga Resident Evil. Vamos a hacer un guardado ahí. Vale, Isaac Williams, que debe ser el marido de, bueno, el padre de Elizabeth. Nuestro suegro, por así decirlo, si estuviéramos casados con Elizabeth. Help me. ¿Coño? Please. ¿Hay alguien encerrado aquí? Who's there? Who are you? Me llamo Thomas Evans. Henry. Henry Hughes. You must get me out. Hurry. We must get this door open. Vale, pero no tengo la llave. ¿Por qué lo encerraron ahí? Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. ¿Secuestrarme? Please hurry. Do something. Eso del secuestro me ha sonado un poco raro. Bueno, intentaré encontrar una llave. What? No, no, don't leave me. They might return any minute. Oh, do something. I can't break it down from my side. A ver. Good. Good. Try again. What a man. Throw yourself into it. Wait. No. They're coming. Oh, God, please, no. No, don't do this. Whatever you want, I... llave. ¿Hay alguien ahí dentro con él? Qué pisada, parece Nemesis, ¿eh? Esa Resident Evil. Alguien muy grande, muy pesado. Curioso personaje, tal Hughes este. A ver qué es esto. Vale. Este
pasillo me da muchos sitios. Voy a mirar primero esta puerta. La puerta con un crucifijo. Anda, otra vez la energía esa que hemos visto antes. Se ha desvanecido. Esto es el, claro, esto es el, la capilla. A ver. Biblia de la familia Williams. Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará el ruegos para contigo. Te hablará el lisonjas. Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como con un pájaro o lo atarás para tus niñas. ¿Qué frases son estas? Harán del banquete los compañeros. Lo repartirán entre los mercaderes. Cortarás tú con cuchillo su piel. Job 41. Por esto lamentaré y aullaré. Y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de dragones. Y lamento como de sirenas. Pues muy bien. Por aquí de momento no puedo hacer nada. Hay algo. La boca de la calavera se ha abierto y tiene un hueco de cerradura. Anda, necesito una llave que abra ahí. Vale, no la tengo. Tengo que volver más adelante aquí. Vale, a la izquierda. Por la puerta esta de aquí. A ver, ¿qué es esto? ¿Ese ruido? Muñeca de música. Anda. ¿Tiene algo por ahí? En el inventario se ha guardado. Ah, coleccionable, mira. Uno de 20. Vale, es un coleccionable. Vale, sigamos. ¿Y esto qué es? Una especie de generador. Está activado, ¿no? A ver. ¿Eso se puede abrir? No. Mira. Genial, tío. Me he quedado a oscuras, tío. A ver. Por aquí estaba el cuarto del generador. Ah, mira, salta el interruptor. Eso es, luz otra vez. No mucha, pero algo es algo. A ver. Sangre. Estoy en el B. No sé dónde voy. Imagino que estaré en... Sí, el piso G será el piso ground, el piso principal. Y el B será el... Como un sótano. Es que no quiero bajar aquí sin comprobar todo, sin ver que no me he dejado nada y demás. Por si acaso, ¿sabes? Vale. Ah, planta baja y sótano. Vale. Sigo la planta baja, ¿no? Sí, lo busco el ascensor. Aquí hay una... Mira, otra vez la llave del pulpo esa. Me pide la llave del pulpo que no la tengo. Pues... Por aquí nada, ¿no? Pues hay que bajar, sí o sí. Al sótano. Vale. Pues estamos en el sótano. Ya veo aquí restos de maniquís.
Vale. Vamos a mirar esta puerta primero. Vale, tenemos una habitación de guardado, ¿vale? Le damos que nos guarde y nos cuente una historia el fonógrafo. Mientras miro yo por aquí a ver qué hay. Fine set of lungs as your mother. How dare you? Get out! Get out of here now! You're just my father's oafish tool. Tool, am I? What the fuck do you know about it? No. That will be you, lass. You'll soon see. And mark me when I say that the only instrument here is you. I said get out! Go! Go on, leave me be! Of course. As her hoity-toity fucking ladyship commands. God, that man! But what did he mean? Buena idea. Vale, solo de momento encontramos esta puerta. Esto no se puede abrir. Oigo algo. ¿Alguien llorando? ¡Hostia, chaval! ¿Quién es ese tío? Bueno, pues las pisadas de antes. Y se puede ser que sea el Hughes ese de antes que hemos visto. Bueno, pues me parece que ha pasado mejor vida. Estamos heridos, ¿eh? Mira, objetivo actualizado. Busca cilindros por el hotel. Sigue a los hombres. Sí, pero ¿cómo los sigo? A ver. Ah, tengo que dar la vuelta. Vale, por aquí. Vale, aquí hay una puerta. Vale. ¿Dónde comprar? Tónico para los nervios, pone. Anda. R1 curarse. ¡Anda! Vale. Perfecto, nos hemos curado. Vale, pues los tónicos nos devuelven vida aquí. A ver. Ahí no hay nada. Ahí tampoco. Una llave, que no tengo. Con el símbolo de. De un arpa, ¿no? Parece, o algo así. Vale, sigamos mirando, a ver. Por ahí. ¿Vamos bien? Sí. Lo que pasa es que hay una zona que no he mirado aquí. No puedo pasar. Vale, genial. A ver. Vale, esta puerta da al pasillo, correcto. ¿Qué es eso? Libro de muertes y desapariciones de Isaac. Vale. Señor y señora Wiscombe, pareja mayor sin hijos, reverendo Alistair Gray, charlatán, Cheltenham. 3 de agosto. Bueno, es una lista de un montón de víctimas. A ver. Pero no me suena ningún nombre de los que hay, ¿eh? Idea. A ver. Estoy oyendo un teléfono otra vez de fondo. Espera. Antes de seguir avanzando por ahí, al pasillo. Vale, eso da esa zona. Y aquí hay algo que no hemos visto. Vale, por aquí objetos para coger y eso. Mira. Vale, puerta cerrada. ¿Qué suena? Ah, una muñeca de música de estas.
Torre 20. Vale, son todas iguales por lo que veo. Aquí no hay nada. Me parece que sonaba un teléfono, o sea. Vale, por aquí no puedo pasar. Es que está sonando un teléfono. Escuchar. Correcto, está sonando el teléfono. Aquí, por aquí. Por aquí tiene que estar el teléfono. Yo lo he oído. Ah, cruzando esa puerta. Sí, mira, se oye ahora. Está cruzando esa puerta, pero antes voy a mirar a ver. ¿Puedes abrir? Cerrado. ¿Y esto? ¿Qué es? ¡Anda! El mapa de la planta baja, del sótano. Vale, perfecto. Vale, ahí se puede abrir. Y aquí el resto de sangre está. Ahí ha sido donde acaba con el Notas, el tío gigantón ese. Vamos a seguir mirando por aquí, a ver. Nada por ahí. Vale, a ver. No, media vuelta, por aquí. El teléfono sonaba por aquí. Aquí donde suena el teléfono. Sí, hay una cabina. Vale, pero mira, una bodega. Vale, vamos a investigarlo todo, luego cojo el teléfono. Cuidado. Quiero ni pensar lo que hay en estos sacos. Otra muñeca de estas de música. Esta puerta. Me estoy alejando mucho. Voy a coger el teléfono, a ver. A ver, que no veo leche. Elizabeth, ¿estás ahí? ¿Estás a salvo? I'm here. There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. Elizabeth, aquí hay otro hombre. ¿Lo conoces? I don't. But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too. They seem to be drawn to sound. You must remain quiet. El sonido les atrae, ¿no? Los que se han llevado a ese hombre parece que son ciegos. But why? What do you think is wrong with them? I knew noise attracted them, but what happened to their faces? Lo han atacado y se lo han llevado. Dear God, that's horrific. I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of helping him, helping all of them, is finding the cylinders. Please, take the utmost care. And if I don't answer, it means I've had to hide, that they've come back. Vale. Finding the cylinders is our best hope. Que hay que encontrar los cilindros, vale, eso lo tenemos claro. A ver, miremos el mapa. Puedo mirar el pasillo por donde se ha ido el tipo con... Que era... A ver... Ah, pues si estoy en el pasillo donde estaba el tipo. Se lo ha llevado por aquí. O sea que vamos tras él. Vale, perfecto. Ha pasado por aquí con el... Con el Mendas.
Tiene que ser pues el único sitio donde se puede avanzar, por aquí. Pesa la viga, ¿eh? Aguanta la respiración. No es que sean ciegos. No es que sean ciegos, es que llevan como un saco puesto en la cabeza o algo así. Ah, mira, puedo moverme mientras aguanto la respiración. No, no veo nada. ¿Se ha ido? Tío, no hay ninguna salida aquí. Bueno, por aquí. A ver. ¿Por dónde es? ¿Puedo seguir al frente o girar a la derecha? Vamos a la derecha. Y ahora aquí puedo volver a girar. A ver si hay algo. No, por ahí no puedo pasar. Bien, vale, salgo, pero no me quiero dejar el pasillo, el otro que hay por explorar. Esto sería por aquí y en la próxima a la derecha. Vaya, no puedo pasar. ¡Ja! No puedo pasar, ahí tú verías. Vale, pues nada, solo hay un camino. A nivel de ambientación el juego está brutal, ¿eh? Está nuestro amigo por ahí, ¿eh? Dicho que eran ciegos, o sea que no hay que hacer ruido. No tosas, no tosas. Claro, el ruido de la torre les atrae. Uy, pero claro, yo tengo un límite. Aguanta la respiración. Mira, hay un tónico de esos que por supuesto voy a coger. Creo que es, ¿no? Sí. ¿Curarse? No. De momento no. Qué despacio, sin hacer ruido, ¿eh? Vale, por ahí no puedo pasar. ¿Qué es eso que hay que pone música? No sé. ¿Por aquí? No funciona. Ah, para quedar esto mejor. Eso. Ahora sí. ¡Ay, la leche! Y ahora se abre la puerta. Vale, dejamos atrás el sótano. A ver dónde vamos. Estamos en un exterior, un jardín o algo así. Pues mira, tenemos un punto aquí para guardar. Pues perfecto, perfecto para dejar aquí nuestro primer episodio de esta nueva serie. Espero que os esté gustando. Imagino que, bueno, la cosa empieza tranquila a nivel de enemigos. Seguramente de aquí en adelante pues empezarán a salir más y eso. Tenemos dos puntos clave. Son ciegos, ¿vale? No hay que hacer ruido. Y sobre todo, aguantar la respiración. ¿Lo veis? ¿Vale? Ese parece ser el secreto. Vamos a guardar. No sé si nos dirá algo.
Pues hasta aquí este primer episodio de una nueva serie que traigo al canal, un nuevo survival, medio scare. Espero que os guste, amigos. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.